Buenas tardes, señoras y señores, y muchas gracias por su presencia. Es un gran honor para mí poder tocar la música de España y de Cuba para todos ustedes. Vamos a empezar con música barroca, eso es decir, música del siglo XVIII. Antonio Soler nació en Cataluña, pero a los 23 años se trasladó al monasterio de El Escorial, cerca de Madrid, donde vivió la vida de un monje en claustro toda la vida. A pesar de esta vida tan ascética y tan estricta, compuso obras llenas de fantasía, de imaginación, de vitalidad, de la influencia del folclore español. Parece que mientras vivía en El Escorial, tuvo clases con Domenico Scarlatti, y por eso compuso tantas sonatas para clave, así como su maestro Domenico Scarlatti. Entonces, dos obras de Antonio Soler para empezar. Thank you.
Y ahora voy a interpretar para ustedes dos obras neoclasicistas. Eso es decir, que son obras compuestas durante el siglo XX, pero que rinden homenaje a estilos musicales anteriores, en este caso, estilos musicales barrocos. La obra de Ernesto Halffter, La danza de la pastora, es una verdadera imitación del estilo de Domenico Scarlatti o de Antonio Soler que acabo de interpretar. Hay quizás un poquito más de disonancia, pero es la misma textura transparente que se encuentra en las obras para clave de esos compositores del siglo XVIII. Ernesto Halffter fue uno de los compositores más importantes de la así llamada generación del 27 en España. Eso es la generación de artistas como Salvador Dalí o autores de cine como Luis Buñuel, poetas como Federico García Lorca o Rafael Alberti. Ernesto Halffter y su hermano mayor Rodolfo fueron entre los compositores más importantes de esta generación. Después yo toco una obra por Julián Orbón. Orbón nació en España, en la provincia de Asturias, pero a los 13 años se trasladó aquí a Cuba, donde su padre Benjamín Orbón dirigía un conservatorio de música. Y durante los años 40 formaba parte del grupo de renovación musical. Era un grupo de jóvenes compositores vanguardistas aquí en Cuba, dirigido por José Ardebol. Viajó varias veces por los Estados Unidos durante los años 50, estudiaba un poco con Aaron Copland y se trasladó permanentemente a los Estados Unidos en el año 1960. En todo caso, esta tocata es un homenaje al mundo de Bach. El contrapunto es muy avanzado. Hay cierta modalidad en la armonía que señala la conciencia del compositor de la música del Renacimiento también. Y es algo sorprendente saber que compuso esa tocata a los 18 años. Bueno, obra generalmente de Ernesto Halffter y luego Orbón. Thank you.
La música de Pedro Blanco es una buena muestra del romanticismo en España al principio del siglo XX. Eso es también la época de compositores como Isaac Albéniz, Enrique Granados o Manuel de Falla. Pero Pedro Blanco no sintió la misma influencia por los franceses que estos últimos. Su obra queda en el romanticismo del siglo anterior. Yo veo esta obra, esta rapsodia de Pedro Blanco, como una respuesta española a la sexta rapsodia húngara de Franz Liszt, por ejemplo. Una nota personal, Blanco nació en León, en España, en 1883. Se trasladó a Portugal y murió durante el epidemia internacional de la gripe española en 1919, muy joven. En todo caso, esta rapsodia es, es el último movimiento de su suite Hispania, una obra que años después arregló para orquesta también.